Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Durante la presentación de su tercer informe de gobierno, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, mostró un video sobre la detención de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, el líder y fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, sucedida el 2 de agosto del 2020 en la comunidad Franco Tavera, en el municipio de Juventino Rosas, ahí en el estado de Guanajuato. Diego Sinué destacó que las acciones de inteligencia del Ejército y el Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Fiscalía Estatal permitieron la captura de José Antonio Yepes Ortiz El Marro. En un escenario al aire libre, el gobernador presentó el video en el que se observa la incursión de los agentes en la finca donde se ocultaba El Marro. Dijo que la detención del Marro es el mejor ejemplo de que en Guanajuato no le dan respiro a los delincuentes. En el evento, el gobernador realizó un reconocimiento a los policías tácticos de las fuerzas del estado y de la fiscalía. También presentó el sistema de vigilancia aérea para localizar y detener a los delincuentes. Comienzo por un tema que es una prioridad de las y los guanajuatenses. Un tema que ha exigido lo mejor de nosotros para encararlo y salir adelante. Me refiero a la seguridad y la paz social. Como ustedes saben, bandas del crimen organizado han dañado a nuestro estado, han arrebatado vidas y han afectado el patrimonio de nuestras familias. Para ponerles un alto, implementamos los operativos Golpe de Timón y Guanajuato Seguro. Golpe de Timón no fue una acción de un día, sino un esfuerzo continuo de 17 meses. Un esfuerzo que no fue fácil. Desde un principio, tuvimos 5 objetivos centrales muy claros. El primero, establecer una coordinación estrecha, efectiva y de resultados entre las autoridades estatales y federales. Mi agradecimiento al Ejército Mexicano por su gran apoyo al Estado de Guanajuato. El segundo, recuperar el territorio de las comunidades para sus habitantes y para todo Guanajuato. Tercer objetivo, trabajar en la reconstrucción del tejido social de estas comunidades para que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida. Cuarto, demostrar que en Guanajuato nadie está por encima de la ley. Quinto, desmantelar a los grupos criminales y capturar a sus líderes. Lo reitero, seguimos avanzando. Lo que están viendo en pantalla es el operativo real de la captura de José N. alias El Marro. Fue un operativo que quiero resaltar por algunas cosas. Primero, este fue un operativo inteligente en coordinación con el Ejército Mexicano, a quien le agradezco todo el apoyo. Además del equipo del grupo táctico de la Fiscalía del Estado, mejor conocido como GERI. Segundo, nunca se puso en riesgo a la población. Y tercero, y muy importante, este es el mejor ejemplo para demostrar que aquí en Guanajuato no le damos respiro a los delincuentes. Aquí sí los metemos a la cárcel.
todos estos objetivos que les mencionaba anteriormente, estos 5 objetivos del operativo Golpe de Timón, se cumplieron. Y se cumplieron porque la participación de la sociedad fue fundamental. Así cerramos este operativo y ahora avanzamos con la implementación del operativo y de la estrategia Guanajuato Seguro. Hemos combatido con determinación a cualquier otro grupo delincuencial. Nuestras fuerzas de seguridad han desarticulado 17 células delictivas. Le doy algunas cifras de lo que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es decir, las fuerzas del Estado. Se aseguraron 271 armas de fuego, más de 11.000 cartuchos de diferentes calibres, más de 395.000 dosis de droga que sacamos de la calle, 37.000 litros de hidrocarburo, 12 granadas de fragmentación, 54 artefactos explosivos, 240 artículos de equipo táctico y 5 vehículos blindados, entre muchas otras cosas. Por supuesto, atrás de estos resultados hay un gran trabajo de profesionalización. Quiero decirles que en Guanajuato hemos consolidado una de las mejores policías de México. Las fuerzas de seguridad pública del Estado son de las más equipadas, de las más capacitadas, y ahora es la policía mejor pagada de todo México. Como resultado de nuestro trabajo, quiero decirles que la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato recibió el premio Triple Arco. Es un máximo reconocimiento que otorga la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA, por sus siglas en inglés. Se certificó con las mejores prácticas a la Policía Estatal, al C5I y al INFOSPE, destacando que solo 2 instituciones a nivel mundial cuentan con este distintivo, y una de ellas es las Fuerzas del Estado de Guanajuato. Asimismo, Guanajuato refrendó por 5ª ocasión la acreditación del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Y para seguir fortaleciendo a nuestras policías, estamos construyendo el centro de formación policial más moderno del país, que se encuentra justo en Santa Rosa de Lima, en el cual ya hemos invertido más de 104 millones de pesos. Como resultado de estos esfuerzos, el nivel de confianza ciudadana en la Policía Estatal de Guanajuato se incrementó, al pasar del 58.5% en 2018 al 64.7% en 2020. Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI. Sin duda, en este tercer informe tenemos grandes logros en materia de seguridad. En lo que va de este gobierno, hemos capturado e ingresado al sistema penitenciario al doble de delincuentes de los que se capturó e ingresó en el sexenio anterior. Seguimos apretando el paso. Si comparamos el arranque de este 2021 con el arranque del 2020, les informo que gracias al trabajo conjunto con el gobierno federal y los municipios, estamos disminuyendo ya en un 38% el número de homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada. Esto es un resultado de denuncia ciudadana y de trabajo conjunto de fuerzas de seguridad. Sabemos que tenemos aún importantes retos por delante. Estamos lejos de la meta, pero estoy seguro que vamos por el camino correcto y estoy seguro que lo vamos a superar. No podemos esperar a que los delincuentes se porten bien. Aquí sí combatimos al crimen. Aquí sí metemos a la cárcel a los criminales. Nuestro compromiso con la seguridad es total. También pusimos en marcha una estrategia que opera desde lo local y por eso hemos ido fortaleciendo a las policías municipales como nunca, a través de un fondo, el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal. Asignamos con este fondo 200 millones de pesos cada año. Con estos recursos se adquirieron en el último año 116 patrullas equipadas, 82 motocicletas, 116 radios móviles, 744 radios portátiles, 725 chalecos y 464 cascos balísticos para las policías municipales. Además, impartimos cursos de profesionalización a los elementos de estas corporaciones municipales. Otra parte muy importante es atender a los familiares de quienes han desaparecido. Nos duele y nos lastima esta situación. Por ello, como nunca antes, se la ha estado atendiendo a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Hemos acompañado a colectivos de familiares de personas desaparecidas y también realizado acciones en los municipios de Acámbaro, Irapuato y Salvatierra al respecto. A partir
de las denuncias se logró el rescate de 217 personas con vida, las cuales fueron entregadas sanas y salvos a sus familiares. Además, creamos un fondo de 10 millones de pesos en apoyo de las familias de los desaparecidos. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo la paz y la tranquilidad de las familias de Guanajuato. Ahora, si me lo permiten, quiero pedirles que pongan atención a un ejercicio inédito, un ejercicio que haremos en este tercer informe de gobierno. Quiero decirles que hoy Guanajuato cuenta con un sistema de videovigilancia aérea que transmite imágenes en tiempo real. Este sistema puede vigilar los 46 municipios de día y de noche. Esto que ven aquí en el escenario, a un costado mío, es una aeronave no tripulada, equipada con una cámara de alta resolución. Una cámara de alta resolución que puede hacer zoom desde muy, muy alto a casas, autos y personas. Estos drones que ven aquí, este aparato transmite imágenes de todo lo que está sucediendo en un radio de 5 kilómetros a su alrededor, volando a más de 2 kilómetros de altura. Es imperceptible a simple vista y ese es su mayor atributo. Por tanto, es prácticamente imposible que se le pueda derribar. Tiene visión nocturna, cámaras de vigilancia infrarrojas para detectar intrusos y sospechosos, observar y monitorear movimientos reportándolos de manera automática a la autoridad. Esta tecnología es la misma que usa el Ejército, la Marina, así como las grandes policías y agencias de inteligencia del mundo como el FBI y la CIA. Ahora quiero mostrarles cómo funciona. Solicito apoyo a los ingenieros de sistemas de inteligencia para pedirles que en este momento proyecten las escenas de lo que está pasando en algunas ciudades de Guanajuato. Quiero que les mostremos en la pantalla algunas de estas ciudades de las que ustedes provienen, desde las que ustedes vinieron a este informe. Por ahí podemos ver ya Celaya, Guanajuato, Irapuato, Salamanca. Estas son tomas abiertas. Ahora le pido a los ingenieros que hagan un acercamiento al Parque Bicentenario, porque la resolución que tienen estas cámaras de estas aeronaves de verdad son increíbles. No cualquiera obviamente puede pilotear, manejar estas aeronaves. Se necesita una certificación internacional. Esta imagen que están viendo es en vivo. Ahorita van a poder comprobar lo que es en tiempo real. Si gustan, extender sus brazos para que vean cómo funcionan estas videocámaras. Ahí estamos viendo en tiempo real y por favor, les pido que por favor puedan voltear ahorita para buscar precisamente el dron, para ver si lo pueden detectar. No son los drones con los que graban los de comunicaciones, son de este tamaño. Lo que están buscando en el aire son de este tamaño. ¿Alcanzan a ver algo? Ojalá puedan hacer el zoom para que puedan observar precisamente qué tan alto está, que puedan sacar el zoom y puedan ustedes observar precisamente lo eficaz que son estas herramientas cuando se trata de combatir la delincuencia. ¿Por qué? Ahí está saliendo el zoom, para que se den una idea de dónde está volando y pues díganme si alguien lo puede ver en el aire. Estas tecnologías, ¿por qué se las enseño? Porque quiero que vean con la tecnología y la inteligencia policial que ya cuenta Guanajuato. Aquí sí combatimos el crimen. Quiero pasarles un video de un operativo real. Este es un momento de ver unas imágenes reales que no han salido a la luz pública. Ustedes pueden ver adentro de la casa unos secuestradores que están corriendo y alrededor de la finca grupos de tácticos de la unidad de antisecuestros de la fiscalía. Están localizándose alrededor de la casa, mientras al interior los delincuentes, confundidos, porque está una persona tocando las puertas, empiezan a ponerse nerviosos, empiezan a correr, pero ya están situados los elementos a todo alrededor de la finca. En la parte inferior podrán ver dónde están estos sujetos corriendo, ya hay un agente que está ingresando por la parte posterior.
ya están prácticamente entrando los agentes, los delincuentes están ahí ya en el suelo, pueden ver bajo el techo cómo están ya en la tierra siendo asegurados. Este es un ejemplo de cómo trabaja la unidad antisecuestros y cómo con el apoyo de tecnología como esta podemos estar haciendo realidad la seguridad de todos. Aquí están los detenidos de ese operativo, las armas y, por supuesto, que se van a quedar encerrados. Así se trabaja en la seguridad en Guanajuato.